Bueno, pues la verdad es que el condicionante del campo está presente. No es algo que sea agradable, que tengamos que estar cambiando de campo constantemente, sobre todo cuando jugamos en casa. Es algo que bueno, está pasando un poco a ser significativo, ya no solo este año, sino también con el año pasado. Y realmente pues tengo que ser comedido por mi cargo, ¿eh? Lo que no puedo hacer es echar leña a un fuego donde hay, pero también tengo que ser un poco consecuente con mi forma de ser, tengo que ser sincero, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que solucionar en etapas venideras. No solo abarcaba esperanza, sino que mi experiencia profesional me dice que teníamos que jugar en Chapín. Llevo 25 años como profesional, de jugador y de entrenador, e incluso podría ser que más, pero bueno, da igual que sean 25, 22, que uno, que 30. Jamás he estado 9 semanas sin pisar mi terreno de juego donde juego en casa, y este año van por 5. Claro que albergo esperanza, porque es algo que no pasa, no me ha pasado nunca, ¿no? Pero como te he dicho anteriormente, tengo que ser un poco comedido con todas mis declaraciones, porque lo que se trata es de intentar sumar y desde mi posición, entiendo que no debo de crear una polémica mayor de la que pueda existir, ¿no? Pero sí, desde mi posición y desde mi forma de ser, tengo que mostrar un poco mi desacuerdo con no poder jugar en Chapín, porque creo que nuestros aficionados por encima de todo, nuestros jugadores por encima de todo, se merecen jugar en su casa, ¿eh? Si no puede ser un partido puntual por circunstancias, pues se puede entender, pero no de forma habitual durante las temporadas X tiempo, ¿no? Creo que deberíamos de... Perdona. Que creo que es algo que se debe reflexionar y se debe llegar a una solución. Vamos a ver, sinceramente, es que yo no te puedo hablar de jardinería, ni de botánica, ni si es bueno, si es malo, cuánto tiempo hay. Yo te puedo decir que en 25 años no me ha pasado nunca. Miento, sí me ha pasado. El año pasado. Eso es lo que te puedo decir. Entonces, te puedo decir que eso no es normal. Eso no es normal. Si me hubiese pasado siempre, en vez de 3 partidos, me pasa 4 o 2, pues digo, pues sí, por circunstancias, por la lluvia, por no sé. No sé realmente qué problema hay. No, tampoco soy yo quien voy a juzgar si el césped está adecuado o no está adecuado, ¿no? Pero sí soy yo quien tiene una sensibilidad hacia mi puesto de trabajo, quien tiene una sensibilidad hacia el puesto de trabajo de mis jugadores, que necesita jugar en casa para jugar mejor, y quien tiene una sensibilidad con mi aficionado, que necesitan no desplazarse, que necesitan mantener sus tradiciones de tomar el café donde quieren, donde ir a Chapi donde quieren, en fin. Pero ya te digo, esto no es, evidentemente es una situación que expongo y que expongo mi desacuerdo, ¿no? Mi preocupación, pero que evidentemente tiene que ser siempre todo lo que diga, tiene que ser desde un prisma de comedido, porque lo que está claro que el entrenador no tiene que ser el que cree un conflicto de donde hay algo, hacerlo más grande, ¿no? Yo creo que mis palabras son comedidas, pero que tengo que ser sincero con mi pensamiento y con lo que yo pienso, y lo que yo pienso es que es algo que se tiene que solucionar. No sé, supongo que la solución que le buscan todos los equipos del mundo. Es que yo no veo a ningún equipo que juegue 3 partidos fuera de su casa en plena temporada. Yo no he jugado nunca. Yo he jugado una vez 9 partidos fuera de mi casa y fue porque en Bahía Sur hubo unos aficionados que saltaron al campo y nos quitaron y tuvimos que ir a todos los campos de la provincia prácticamente. Ha sido la única vez que yo he sentido que jugaba fuera de casa de forma muy habitual.
todo lo demás, la solución, pues no creo que sea una solución tan excepcional cuando todos los equipos lo hacen, ¿no? Ahora tú me dices, después de la resiembra, el campo tiene mucha arena. Sí, me ha pasado siempre. Más o menos, tal, unas veces mejor, otras veces peor. ¿Tarda 2 semanas en recuperarse? Sí, me ha pasado también. Pero de no jugar no me ha pasado nunca. Por lo tanto, no creo que la solución haya que hacer. No creo que sea una solución excepcional. Creo que debe de ser algo más de sentido común. Nosotros no podemos poner excusas ni aunque juguemos en la juventud ni en campo pequeño y demás, no lo hemos hecho nunca. Sí, eso, yo no estoy hablando simplemente del resultado, yo estoy hablando de muchas más cosas cuando queremos jugar en Chapín y cuando queremos jugar en casa. No estoy hablando simplemente del resultado. Por supuesto que juguemos donde juguemos, contra quien juguemos, vamos a intentar ganar. Igual que el domingo. El domingo vamos a salir. Vamos a intentar hacer un partido serio, vamos a intentar intentar hacerle daño a un equipo que es verdad que va en la zona baja, pero no por eso va a ser menos peligroso, no por eso va a dejarse ganar. Yo creo que va a poner todo el ímpetu que pueda para sacar puntos. Por lo tanto, nosotros debemos respetar al rival, como hicimos el día que vino el Guadalcacín, y debemos de intentar ser nosotros mismos encontrar un poco más de determinación en los últimos metros para mejorar ese juego colectivo que estamos teniendo. Sobre el papel, soy claramente favorito, ¿no? Para ganar a un rival que no está mal en liga y que además ha perdido a varios futbolistas esta semana, se va a venir con algunos tocados o lesionados. Digo que sobre el papel es una víctima propicia para lograr esa victoria, ¿no? Sí, vamos a ver, yo entiendo tus palabras y sobre eso, sobre el papel. Es cierto que estamos un peldaño por encima, no solo en cuanto a afición, contexto de equipo y demás, sino en cuanto a clasificación. Lo que dice la clasificación es que nosotros estamos bastante por encima de ellos. Pero si eso nos va a servir para relajarnos, creo que nos equivocamos. Si eso nos sirve para salir con confianza, para salir con una autoestima adecuada, para salir con intensidad, claro que sí, que lo compro, que lo incluso lo llevo al vestuario, pero el fútbol me ha demostrado que cuando empieza a rodar el balón, todo lo que hay sobre el papel se derrumba y empieza a verse las acciones del juego. Y ahí es donde tenemos que demostrar que somos superiores. Ahí es donde tenemos que demostrar que tenemos una masa social importante, que tenemos jugadores importantes, que entrenamos con mucha motivación y con mucha exigencia. Quiero transmitir eso. Quiero transmitir que lo verdaderamente importante es cuando empieza a rodar el balón, qué es lo que hacemos. Y ahí tenemos que ser muy determinantes en los últimos metros. Uno de los aspectos ha sido ese, sí. Sí. Pues mira, hemos tenido una charla un poco extensa en cuanto a forma de afrontar un poco los partidos, a cómo debemos afrontar un poco el proyecto que nos traemos entre manos. Todos estamos muy motivados, queremos hacer un buen año, queremos que este año sea un año deportivo en nuestras vidas, que vaya más allá de conseguir un objetivo o un resultado deportivo. Más allá que quedemos quinto, cuarto, primero, tiene que ser un año donde pasen los años y al final veamos que ha sido un año fructífero, un año que hemos creado relaciones personales dentro del grupo, porque creo que es la base para conseguir objetivos grandes, ¿vale? Y entonces un poco, de vez en cuando, le he mandado varios documentos, lo han leído y después lo debatimos en el vestuario. Bueno, esos documentos que le mando, algunos están relacionados con la motivación, otros con qué van a hacer después de jugar, otros con la vida, la trayectoria futbolística de algunos jóvenes como despuntan, un poco que tratemos todos los aspectos que hay dentro del vestuario, porque no es lo mismo, vamos a poner ejemplo, Juan, que tiene 20 años, que Jorge Herrero o Alex Colorado, ¿no? Por lo tanto, tratamos un poco de satisfacer las necesidades de todos. Mar,
fuera, ¿no? El resto todos disponibles. Sí, Marcelo, bueno, Camacho ya ha entrenado esta semana con una máscara y demás, cuidándose mucho de los golpes y demás, pero me ha sorprendido gratamente. Ha sido una de las sorpresas, una de las buenas noticias dentro de la semana. Y Marcelo, yo no me esperaba que fuese tan grave, pero al final creo que van a ser casi 4 semanas lo que va a tener que estar fuera del equipo por algo, bueno, evidentemente al final ha sido una operación, le han metido un clavo, sí que hay mucho ahí por dentro, ¿no? Pero que fue una jugada un poco absurda, de hecho terminó el partido y no parecía que era grave. Independientemente de que vayan cayendo jugadores y vayamos recuperando jugadores, tenemos que dejar una idea clara, que es que el equipo está por encima de todo y que todos tenemos que aportar mucho, ¿no? Y yo creo que estamos en una buena línea para eso. ¿Después de otro empate, te planteas alguna variante? Digo, recuperar la defensa de 4, mantener la de 3. No solo por el empate, sino por las circunstancias del equipo nuestra, por las circunstancias del campo. Hay muchos aspectos que nos van a hacer plantearnos si no un cambio drástico, porque cambio drástico casi nunca lo hay. Sí, volver a mejor a situaciones más pasadas, ¿no? donde teníamos un sistema más definido. Pero lo bueno que estamos teniendo este año es que tenemos capacidad para modificar, ¿vale? Si incluso ya no solo afrontar el partido desde el inicio con un sistema distinto, sino que en el mismo partido podemos modificar el sistema y un poco esa idea. Yo creo que hemos crecido tácticamente a nivel grupal.